Para hacer la crema de manos utilizaremos 14 gramos de manteca de cacao, 14 gramos de manteca de karité, 8 gramos de aceite de monoi de tiaré, 12 gramos de aceite de almendras dulces. Luego utilizaremos 0,96 gramos de Saromix, el conservante, natural, por supuesto. Utilizaremos 3,3 gramos de cera de abejas o cera alba en su defecto. Utilizaremos 4,8 gramos de Olivet 1000, que es el emulsionante, el que nos ayudará a integrar el agua y las grasas, ¿vale? Utilizaremos 1 gramo de vitamina E y utilizaremos 5 gramos de glicerina vegetal y 96 gramos de agua destilada. Ahora vamos a pesarlo todo. Recordad siempre de esterilizar siempre todos los utensilios con alcohol, ¿de acuerdo? Tanto los recipientes como todos los útiles que vayamos a introducir dentro de los cacharritos. Cuchillo limpio con alcohol. Vamos a añadir la manteca de cacao, 14 gramos, recordad. Taramos la balanza y la ponemos a cero. Ahora, con una cuchara limpia y desinfectada con alcohol, vamos a poner 14 gramos de manteca de karité. Evidentemente las manos las tenemos bien limpitas, ¿eh? Vamos a disolver también al baño María 3,3 gramos de cera de abejas junto a las mantecas. Mientras se disuelve el aceite en las mantecas, aprovecho para pesar el olivén. 4,8 gramos de olivén. Perfecto. Pues mientras vamos a calentar el agua destilada que ya la hemos pesado, al baño María en otra ollita. Mientras se calienta el agua y termina de disolverse la manteca y la cera, voy a pesar el resto de ingredientes. Los tendré preparados justos para adicionar cuando llegue el momento. 8 gramos de aceite de monoi de tiaré. 12 gramos de aceite de almendras dulces, que pesaré en el mismo recipiente. La cera de abejas ya se ha disuelto. He apagado el fuego para que con el calor residual, al añadir el resto de aceites, se caliente. Calentamos juntitos. El olivén lo adicionaremos cuando el agua llegue a una temperatura aproximada de 70 grados. Todavía falta un ratito. El agua también podéis calentarla en el microondas, el proceso será más rápido. He apagado el fuego de la vitrocerámica a 66,4. Como veis, continúa subiendo poquito a poco. Yo lo voy a sacar ya y adicionar el olivén. Sin dejar de mover, adicionamos el olivén. Removemos hasta que veamos que se deshace. Después lo dejamos reposar 5 minutos. Mezclamos el olivén con los aceites y las mantecas y la cera de abeja, agitando sin parar. Tienen que estar a temperaturas similares. No lo habéis visto, pero he cambiado el agua, he vuelto a poner agua fresquita. Yo estoy batiendo con una espumadera para café, pero si no tenéis no pasa nada, simplemente tenéis que armaros de paciencia y continuar batiendo siempre con el palito de madera. Vais enfriando el agua y vais agitando. Veréis que la textura cambia, que se volverá una consistencia mucho más sólida. Adiciono 5 gramos de glicerina vegetal y mezclo bien. Voy a adicionar el gramo de vitamina E y agito bien. Pongo a cero la balanza por última vez y voy a añadir los 0,96 gramos o 18 gotas de Saromix.
que recordemos que es el conservante. Y agitamos bien por última vez. Ya tenemos aquí nuestra cremita de manos para todo el invierno. La vamos a dejar reposar 24 horas, ¿de acuerdo? Mañana os enseño cómo está. Hola, lo prometido es deuda. Os enseño cómo ha quedado la cremita, vamos. Bueno, pues aquí tenéis la cremita. La podéis utilizar a conveniencia. Empezad con pequeñas cantidades porque veréis que la textura es diferente. Y eso ya según el gusto de cada uno, ¿vale? Os vais poniendo más conforme necesitéis. Os durará toda la temporada de invierno, ¿vale? No, en principio no tiene que haber ningún problema porque le salgan mohos ni nada. Eso sobre todo, tenerlo muy presente. Si le salieran mohos, hay que desechar, ¿de acuerdo? Porque no es aconsejable utilizarlas en ese estado. Aunque hemos utilizado un conservante natural, siempre se puede contaminar. Cuando la manipulemos, que tengamos las manos bien limpitas. Venga, hasta pronto.